Continuamos ahora sí con más información. Venimos hablando ya de este tema en los últimos días, mucho más tiene que ver con el proyecto Ficha Limpia. Habíamos hablado con Gastón Marra, él y un grupo de colaboradores realizaron una movida para juntar firmas a nivel nacional que apoyen esta iniciativa. Pero por otra parte también esto se ha convertido en un proyecto que pretende ser ley y que encabeza la diputada nacional Marcela Campagnoli. Con ella vamos a hablar, agradecemos muchísimo este contacto. Diputada, buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Andrea Pérez de Radio Mágica de Pehuajó la saluda. ¿Qué tal, Andrea? Buenos días a toda la audiencia. Diputada, bueno, ¿cómo surge la iniciativa de presentar en el legislativo esta propuesta de ficha limpia y en qué consiste? Bueno, consiste, resumiendo, tan sencillo como que los que delinquen vayan a la cárcel y no vayan al Congreso. Eso para como buen resumen. Uh-huh. ¿Cómo surge? Bueno, a raíz de que en el año 2017 la vergonzosa candidatura del senador Menem, que tenía ya doble condena, no había manera de impedir que él, pese a que tenía la doble condena por la causa de las armas el comercio ilegal de armas y la voladora de Río Tercero, uh-huh, igual pudo presentarse. Es que empecé a investigar el tema, vi que había proyectos que no habían tenido mucha repercusión, por eso fue muy importante lo que hizo Gastón Marra, uh-huh, impulsando esto en las redes para que la gente conozca el tema y para que poder instalar el tema. Entonces el año pasado presenté un proyecto, que qué es lo que dice mi proyecto, porque hay varios que no han tenido, claro, suerte tampoco esos proyectos, pero la diferencia es que el resto de los proyectos propone que no puedan ser candidatos aquellos que han tenido delitos contra la administración pública. Uh-huh. Mi proyecto propone que no puedan ser candidatos ninguna persona que tenga doble condena, pero que haya incurrido en delitos dolosos graves. Es decir, para el que no es abogado, para que lo entienda. Si yo atropello a una persona en la calle sin querer y la mato, uh-huh, es un homicidio culposo, porque yo no tuve la intención de matarla, fue un accidente. Claro. Ahora, si yo te mato a vos con la intención de matarte, es un homicidio doloso. Si yo a vos te robo, un robo con armas, yo tuve la intención de robarte. Si yo a vos te violo, si yo a vos te defraudo, si yo a vos te estafo, son todos delitos dolosos. Es decir, uh-huh, nuestro proyecto, ¿qué es lo que busca? Que nadie que haya delinquido con la intención de delinquir vaya al Congreso o a los cargos presidenciales. ¿Por qué? Porque queremos jerarquizar las magistraturas de la nación, queremos jerarquizar los cargos electivos, queremos que la ética tiene que ser no solamente la idoneidad para los cargos, sino la ética en el transcurso de la vida de las personas, porque hay que jerarquizar la función pública. Y entonces, por eso es que creemos que ningún delito hecho con intención de delinquir, delito grave hecho con la intención de delinquir, puede habilitarme a mí, si yo he cometido ese delito, a ser candidato. Por eso es que es una reforma del Código Electoral y de la Ley de Partidos Políticos para impedir que personas con doble condena por delitos dolosos graves puedan presentarse a cargos electivos. Bien. Nacionales. Ahora, decía, el proyecto fue presentado el año anterior. ¿No ha tenido todavía tratamiento? No, todavía no ha tenido tratamiento, pero por eso es que es muy importante toda esta movida de juntar firmas para instalar los temas. La vez pasada la diputada Los Penato, que también tiene un proyecto, me dijo que su proyecto había sido tratado en comisión, pero nunca fue al recinto porque a nadie le interesó. Claro. No había, entonces por eso es importante, y yo siempre pondero y rescato las personas que van a las marchas, las personas que juntan firmas, las personas que hacen un cacerolazo, es decir, ese movimiento social pacífico con un objetivo común, con un objetivo claro, con el cual logramos que un jury vergonzoso como fue el jury del fiscal Campagnoli se diera vuelta, pues solamente con la gente en la calle manifestándose pacíficamente, creo que estas juntadas de firmas también ayudan a que, bueno, ya el año pasado cuando hicimos el evento habíamos juntado 100.000 firmas, hoy ya, uh-huh, hay 205.000 firmas. Creo que es importante eso porque le hace sentir a los diputados que es un tema que le interesa a la gente para ser tratado. Bueno, este acompañamiento justamente de firmas se superaron en esta semana las 200.000. Sí. Es un poco también un ejercicio de presión frente a quienes deberían darle tratamiento a estas iniciativas.
Así es, así es. Por eso es que es tan importante la participación ciudadana, es una de las posibilidades que nos dan hoy las nuevas tecnologías y hay que aprovecharlas bien. Diputada Campagnoli, hay algo que aquí en Pehuajó se presentó en algún momento en el Consejo Deliberante, una iniciativa para promover el apoyo de los legislativos distritales a este tipo de iniciativas. Aquí hubo un rechazo porque se entendió que era un ataque dirigido a una determinada fuerza política. Cabe aclarar que una vez que una ley se sanciona es igual para todos, esto no tiene distinción de partidos políticos. Primero me encanta lo que decís, porque es que ellos identifican que tienen en su fuerza está llena de delincuentes, cosa que me encanta que se definan. Es decir, el Frente para la Victoria se autodefine, porque acá en Los Toldos presentaron la iniciativa que ya fue aprobada y los que se opusieron fueron el Frente para la Victoria con el mismo argumento. Es decir, ellos se autodefinen como que en sus listas están llenos de delincuentes, lo cual ya es una definición para los que sepan todos que los que van a votar. Esas listas son listas que tienen delincuentes, por eso se autoexcluyen ellos de acompañar esto. Primero, que esto es a partir de que la ley salga hoy. Si la ley saliera hoy aprobada, Cristina se puede presentar, la mayoría de los candidatos que están hoy cuestionados pueden volver a ser candidatos, porque mi proyecto habla de doble instancia. Hay otros proyectos un poco más fáciles que dicen, habla de condena por tribunal colegiado, de la doctora Carrió, la de condena por tribunal colegiado, así que es más fácil. Condenarlo, pero si fuese mi proyecto, sí, hasta que no tenga doble condena se pueden seguir presentando. Claro. Pero ¿qué pasó en Brasil? En Brasil, pese a que había salido el proyecto así, la gente igual no los votó. Es decir, creo que eso es lo bueno, empezar a crear conciencia de que pese a que todavía tenían instancias, porque todavía no tenían una doble condena, en Brasil igual no los votaron, porque sabían que eran delincuentes. Claro. Entonces yo creo que eso es lo bueno, que empecemos a crear conciencia. Y si queremos recuperar nuestras instituciones, recuperar la República, recuperar la credibilidad en que se pueden hacer las cosas bien, y los mejores me refiero, todos somos mejores, pero los mejores en cuanto a que no tengan delitos me refiero, porque no es que yo sea mejor que otra persona, simplemente no califico de no tener delitos para ejercer la función pública. Bien, lo hablábamos con Gastón Marra, es un poco también seleccionar a que un delincuente no sea nuestro representante, al menos en el plano nacional. Exactamente. Exactamente, porque tal vez en el plano local es más fácil que se conozcan. Claro. Pero en el plano nacional es más difícil que vos conozcas el pedigree de cada uno. Por eso es que es tan importante que tengan la ficha limpia. Bien. Diputada, una de las mayores críticas que ha tenido en redes sociales, fundamentalmente donde la gente parece sentirse más libre para expresarse, es que el proyecto viene de la mano o viene del lado del bloque Cambiemos y que no se aplicó antes, cuando el actual presidente tiene más de 200 causas. Es uno de los latiguillos que más he leído en las redes sociales. Razón de más para apoyarlo. Claro. Es decir, hoy cualquiera, como te digo, puede presentarse, no hay ningún límite. Entonces, si el presidente tuvo 200 causas, que primero que no son así, pero ponerle que las hubieran sido, hoy no hay ninguna ley que le impida a él ser candidato. Claro. Por eso es que queremos que haya una ley, para que él que tenga condena, no causas. Porque yo te puedo armar una causa a vos y denunciándote por cualquier cosa. Es decir, condena, no causas. O aquel que tenga condena por delitos graves, dolosos, no puede ser candidato. Este proyecto de ley se va a estar presentando hoy aquí en Pehuajó. ¿Cómo va a ser la mecánica de la charla? ¿Habrá un debate? ¿Habrá posibilidades de hacer consultas respecto de la iniciativa? Por supuesto, sí. Ayer lo hicimos en Bragado. Ahora estamos haciendo una conferencia de prensa acá en General Villamonte, en Los Toldos. Después seguimos para el 9 de julio, Carlos Casares, y a las 6 de la tarde estamos en Pehuajó. ¿Cómo lo recibe la gente? ¿Cómo se dan estas...? La gente está harta. Está harta de que la roben, está harta de que la engañen, está harta de que la política siempre sea en beneficio de unos y posterguen al vulnerable, al que lo necesita. Así que la gente, sí, quiere poder volver a creer. Y para poder volver a creer, vos necesitas saber que el que está ahí no te robó, no te estafó, no tiene prontuario.
por lo menos eso, para poder empezar a volver a creer. ¿De qué depende que se inicie el tratamiento de este proyecto? Que exista la voluntad política en la comisión, que en las distintas comisiones que el proyecto se trate tenga tratamiento parlamentario, y llevarlo al recinto. A veces son construcciones políticas que tiene que hacer el presidente de la Cámara de Diputados para ver cuáles son los proyectos que se van a tratar. Si son consensos que se van construyendo. Bien. Por eso que es buena la presión de la gente juntando firme. Diputada, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Ojalá sea buena la estadía en Pehuajó y también la respuesta de nuestra comunidad, que se logre entender el objetivo central, que es empezar a limpiar la política y la representación de todos los ciudadanos, para sacar a los delincuentes y empezar a tener representantes dignos, como lo decíamos con Gastón Marra días pasados. Muy bien, muchísimas gracias. Que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego. La diputada Marcela Campagnoli, hablándonos del proyecto Ficha Limpia. Esto se va a presentar hoy en el Hotel Los Nogales a las 18 horas, abierto a la comunidad. Cualquier persona que tenga dudas respecto de hacia dónde apunta la iniciativa, puede presentarse, puede consultar. Consiste en que los que delinquen vayan a la cárcel y no al Congreso. Así arrancó la nota y así se define básicamente y de manera muy sencilla esta iniciativa.